largaron el premio Juan José Paso. Parten con desventaja el 2, John Passman, y el 4, Tirio, en el tiempo que sale a la delantera por la izquierda de la pista número 6, Guayaba. Pequeña ventaja sobre el 5, Superintendente. En la tercera colocación la sala número 7, Dale Bomba. En el cuarto lugar, el número 3, Don Cuete, de este viene a presión del 1, David Giro. Van a abandonar ya la recta del frente. Lo hace como puntero el 6. Guayaba marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7. Dale Bomba en la tercera colocación. El 5, Superintendente. En el cuarto lugar se viene desempeñando el número 3. Don Cuete. De este viene apareciendo el 2. John Passman por entre el 1. David Giro sigue cerrando la marcha. El 4, Tyrion. Deja atrás el poste que demarcan los 600 metros. Pasa a comandar la carrera por fuera el 7. Dale Bomba. Saca ventaja sobre el 6. Guayaba en la tercera colocación. Lo hace el 5. Superintendente. Cuarto lugar por fuera el 3. Don Cuete. Los competidores hacen su ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes como puntero el 7. Dale Bomba, mantiene ventaja sobre el 6. Guayaba en la tercera colocación. Hace el número 3, Don Cuete. Abierto se viene desempeñando el 2, John Passman. Descuenta los últimos 200 metros a prueba. 7, Dale Bomba, mantiene ventaja sobre el número 3, Don Cuete. Abierto lo hace el 2, John Passman. Por dentro se viene desempeñando la número 6, Guayaba. 50 metros finales. Se va a imponer la pupila de Augusto Betancourt. El 7, Dale Bomba. Clara ventaja sobre el 3, Don Cuete. Tercero el 2, John Passman. Cuarto el 4, Tyrion. Más atrás el 5, Superintendente, el 6, Guayaba. Cierra marcha el 1, David Giri, cruzaron el disco.